mis amigos, bienvenidos. Amantes de la técnica, de los motores, participantes de la postventa automotriz y fieles seguidores de nuestro programa. ¿Cómo están? Nosotros con muchísimo material para ofrecerles y con muchas ganas de que esta industria crezca día a día, se desarrolle y pueda atender todas las necesidades del parque automotor actual y a su vez ofrecer el servicio que merecen todos los automovilistas. Por eso les propongo veamos estos avances para tener una idea de todo lo que vamos a compartir en el programa de hoy. Ahí va. Sí, Lau, arrancamos este gran programa donde tenemos novedades, consejos, recomendaciones, detalles de productos, historias y todo esto junto a empresas de gran prestigio y trayectoria como son Kessel, BDK, Molicote, Taranto, Fispa y Corben, que buscan estar siempre cerca y profesionalizando el mercado de la postventa automotriz. Mi taller, por supuesto, está equipado con los muebles con mejor diseño, durabilidad y calidad del país. Con los muebles de BDK, que nos acercan en exclusiva esta información para vos. BDK, mira. Mi nombre es Pablo Macione, represento a la firma BDK Design. Somos una empresa dedicada al diseño y a la construcción de mobiliario metálico para talleres, industrias y todo tipo de ambientes de trabajo. En esta oportunidad les vamos a mostrar una nueva línea de productos que son los armarios para guardado de elementos de protección personal. Este tipo de armarios se realizan a medida según los requerimientos y las necesidades de cada cliente. Están especialmente diseñados para que cada operario, tanto al comenzar como al finalizar con su turno, pueda tener todos sus elementos de seguridad guardados bajo llave, donde solo accede el operario. Con esto evitamos pérdidas y optimizamos tiempo, ya que al comienzo de cada jornada laboral, todos los elementos de trabajo y de protección personal están guardados desde el día anterior en un solo lugar. En esta oportunidad, este armario que ustedes están viendo ahora está especialmente diseñado para un cliente que lo solicitó con puertas de acrílico transparente para poder ver si están todos los elementos guardados en su interior sin tener que abrir las puertas y con una cerradura con candado. Pero somos flexibles en este diseño, pueden hacerse tanto en puertas de chapa ciega o en cerraduras con llave. Tanto este armario como toda nuestra línea de productos están íntegramente desarrolladas, diseñadas y construidas en BDK. Todos nuestros productos son metálicos, construidos en chapa plegada, soldada mediante sistema de soldadura MIG. Y luego se les realiza un proceso de pintura de poliuretano en polvo horneado, lo que le da mayor resistencia y una mejor terminación. Si quieren contactarse con nosotros o conocer más de nuestros productos y nuestro trabajo, pueden entrar en nuestra web www.bdkdesign.com.ar. Espada, la gran empresa argentina con más de 80 años de presencia en el mercado, calidad certificada, proveedora de terminales automotrices y fabricante de la más amplia gama de bujías para motores diésel, bujías Kessel, por supuesto, nos acerca esta información en exclusiva en Taller Actual y para vos. Hoy vamos a tratar el tema de cómo saber si una bujía está bien o está mal para ser utilizada. Lo normal que suelen hacer el público, los mecánicos, es tomar la bujía y conectarla a una batería de auto. Si bien yo me voy a dar cuenta si la bujía anda o no anda, porque enciende o no enciende, si la bujía estaba bien, al darle corriente directamente de una batería, le voy a bajar la vida útil. ¿Por qué? En una batería existe un voltaje superior al del uso de la bujía.
una bujía súper rápida, una bujía de 11 volts. Y en una batería, dado el corte del alternador, voy a tener hasta 14 volts de tensión. Si yo le aplico esa tensión, la bujía no se va a quemar, pero sí va a sufrir un desgaste excesivo, que va a bajar la vida útil de la misma. Entonces, ¿qué tomo para probar, para saber si una bujía es correcta? Voy a utilizar un multímetro o un tester, como vulgarmente se llama, que en todo taller existe. Y le voy a aplicar una medición con ohms de resistencia aplicada entre el terminal de la bujía y el cuerpo de la misma. Esto me va a dar un valor que tiene que estar para una bujía súper rápida en el orden de medio ohm, o sea 0.5 ohm. Para una bujía lenta de un solo filamento, una bujía para un motor solo de calentamiento, puedo llegar hasta los 5 ohm. Valores por encima de estos me dan la pauta de que la bujía está desgastada y no debe ser utilizada. Molicote te acerca este consejo para un correcto trabajo y un correcto uso de uno de sus productos, Molicote. ¿Lo vemos? Molicote Fluid Gasket. Cuando arma una bomba de agua, tapa de válvulas, cárter, caja de velocidad, etc., debe tomar precauciones para evitar pérdidas de lubricante. Molicote Fluid Gasket lo ayudará formando una junta de caucho de silicona resistente a la temperatura y los fluidos del motor, excepto los combustibles. Funciona muy bien a 200 grados centígrados y la mejor forma de utilizarlo es limpiando cuidadosamente las superficies a sellar con un paño limpio y libre de pelusas con un solvente limpio. Si no, estaríamos agregando suciedad. Luego formamos un cordón de unos 3 milímetros de espesor en todo el perímetro a sellar. Luego, armamos y limpiamos el excedente, garantizando un trabajo exitoso y prolijo. En unos segundos volvemos con el único programa dedicado exclusivamente a la postventa automotriz. ¿Te lo vas a perder? Seguinos en Instagram, en nuestro canal de YouTube o en nuestro site, pero ahora sigan ahí que volvemos con Taranto, con más técnica y con más Taller Actual. Auspiciaron este bloque SKF. Ewing, líder en equipamiento de talleres y gomerías. Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kessel.com.ar. CMD, como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. Molicote A Turbo, protección antifricción para motores diésel y nafta con y sin turbo. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Taranto, una empresa de primera línea, con productos de alta calidad y una gran expansión a nivel nacional e internacional, nos acerca esta información en exclusiva para vos. ¿Te la vas a perder?
Buenos días. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mario González, ¿te acordás que te había llamado por teléfono? Soy de Taranto. Y estamos haciendo unas encuestas a mecánicos, a clientes. ¿Querés hacer alguna pregunta? El tema de... que creo que es muy importante también tener en cuenta el sentido de giro de los retenes, porque muchas veces me he encontrado con problemas que capaz que en un retén de distribución, que en la distribución como la correa, digamos, va por varios lados y pueda bastantes vueltas en algunos motores, me he encontrado que quien se haga un retén, en vez de girar a la derecha, tiene que girar a la izquierda y le han colocado un retén al revés. Claro. Y la gente le echa la culpa al retén, pierde el retén y en realidad porque está mal colocado. No está mal colocado, sino está mal identificado. Exactamente. Sí, nosotros tenemos una forma de clasificar una vez de tener las piezas producidas, de controlarlas, clasificarlas muy minuciosamente, se controlan una por una, los moldes se controlan una vez fabricados, entonces sabemos que todos los retenes están con las medidas nominales de la pieza, que son muy importantes, que te da la medida del alojamiento, la medida del eje y la altura, y el sentido de giro, que es muy importante. Como decís vos, todas las piezas tienen la denominación de medidas y de sentido de giro, para que el mecánico no se encuentre con un problema una vez que ya tiene el motor desarmado y el retén en la mano. Y bueno, después aparte depende, la calidad del retén es muy importante, pero también depende mucho de cómo está colocado el retén. Exactamente. Porque eso es fundamental. Es un 50% de la probabilidad de no fallo. Si vos el retén lo colocás de una manera inapropiada... torcido, golpeándolo, deformándolo... Hay un montón de cosas que uno tiene que tener cuidado. Limpieza... Es muy importante de no tocar el resorte. Una vez que, en el caso del retén con resorte, que es el retén más común que encontramos en el mercado... El 90% de los... Exactamente. Ellos ya tienen una interferencia calculada a base de ensayos. Entonces... ese resorte tiene que permanecer en ese lugar sin tocarlo, sin cortarlo, sin abrirlo. Al cual viene, el retén se debe de colocar. Digamos, solo hay que tener muy pendiente la limpieza del eje, del alojamiento, lubricar el labio. Si hacemos todo eso, el retén tiene que funcionar perfectamente esa cantidad de kilómetros antes mencionada. Hay muchos videos sobre colocación, sobre instrucciones, en los distintos productos que Taranto fabrica, ya sean juntas, embragues, retenes de válvula, en nuestro canal es Taranto Argentina, en canal de YouTube. Ahí podés consultar y ver todos los videos de los productos. Un gusto, nos mantenemos en contacto. Bueno, cualquier problema que tenés, me llamas. Igualmente. Cuídate. Gracias por todo. Chau, chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Nuestro objetivo siempre es y será formarte, capacitarte y sumar a tu desarrollo profesional. Por eso te recomiendo, no te pierdas esta nota preparada exclusivamente para vos. Muy a menudo, el automóvil nos avisa cuando algo no anda bien en base a chillidos, crujidos, pequeñas explosiones o ruidos poco frecuentes. Aquí entonces estamos ante un problema de mecánica. Escucharlos con suma atención nos permitirá identificar la falla y poder darle solución en poco tiempo. Ruidos al acelerar o frenar. El vehículo chilla mientras se acelera. Los cinturones de tracción se están deslizando, o las poleas de tracción están mal alineadas o las correas están flojas. Traquetea cuando acelera. El motor se está sobrecalentando. La nafta es muy pobre de octanaje, o también puede ser que la regulación del encendido necesite ajustes. Frenos que chillan o raspan. Los discos, tambores y pastillas están sucios. Los calibradores del disco de freno están flojos. El disco está mal montado. Si suena un raspado trasero a bajas velocidades, quiere decir que el rotor del freno está deformado o que los tambores necesitan cambio. Las pastillas de freno están desgastadas o sobrecalentadas. Los frenos traquetean al girar. Las pastillas de freno andan flojas. Hay desgastes en la dirección. El disco del freno está mal puesto. Hay algún objeto que interfiere en el frenado o que las piezas de la suspensión están desgastadas.
todavía tenemos mucho más, así que te doy unos segunditos y volvé ahí a la pantalla porque tenemos todo, todo preparado para vos. Volvemos con una emocionante e interesante historia de otro taller argentino y con más detalles de FISPA para que sigan conociendo a esta gran empresa. ¡Ya regresamos! Auspiciaron este bloque Corben, Power Engine, partes de motor. BBK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raibestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar. Historia de taller que te va a emocionar y a motivar para que sepas que esta profesión requiere de formación, de capacitación, pero especialmente de mucha pasión. Historias de taller de la mano de Corben. ¿Te lo vas a perder? Gracias por la visita. Bueno, Distribuidora del Sur es una empresa que va a cumplir dentro de muy poco tiempo 50 años. La inició mi padre con otro socio. Es una empresa familiar que hoy día estamos los hijos de los fundadores, digamos. Y bueno, somos el cliente número, si no me equivoco, 64 de Corben. Mirá vos. Empezamos en otras instalaciones más pequeñas en el año 71. Y en el año 76, si no me equivoco, agarramos la distribución de Corben. Vino el señor Iraola, papá del actual, abrió el amortiguador, salió a la vereda y al cromado, al vástago del amortiguador, le pegaban el cordón para impresionarnos con la calidad del cromado que tenía, demostrándonos que por más que lo golpeé al vástago no se rayaba. Bueno, y así entablamos una amistad y gracias a Dios y a esfuerzo fuimos creciendo y acá estamos. Un soñador en ese momento, don Iraola, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente sobresalía de los demás comerciantes de esa época, ¿no es cierto? Siempre fue una persona muy sincera, muy elástico comercialmente para poder crecer. Te daba una mano en todo sentido. No sé, creamos una buena relación.
te quiero consultar de tu vida personal, fanático del automovilismo, recorriste el país manejando autos históricos, autos clásicos, tenés también un costado de coleccionista. Sí, sí, tal cual. Siempre relacionado, mi abuelo trabajó, fue dueño de una rectificadora donde se hacía el auto de Juan Manuel Bordeu. Y siempre relacionado con los autos, yo tengo autos antiguos, autos de colección. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy amable. FISPA, con su casa matriz en Italia, es líder en este país, tiene proyección a nivel mundial y tiene certificaciones de calidad internacional. En esta nota vamos a conocer un poco más de FISPA y sus productos. Mirá. Cromosol, número uno en autopartes. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. FISPA, lo nuestro es pura pasión. Amigos, les cuento que nos quedó muchísimo material que vamos a seguir compartiendo con ustedes dentro de una semana, a la misma hora, por esta misma señal. Mientras tanto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o también pueden ver la nota que necesiten ingresando a nuestro site talleractual.com. Es muy importante formarse, capacitarse, pero también distenderse, relajarse, todas actividades necesarias. Así que por mi parte, dentro de una semana voy a estar esperándolos nuevamente para decirles bienvenidos a mi taller, bienvenidos a Taller Actual. Cuídense mucho.